Bueno amigos, y como lo prometió deuda, pues aquí viene el video del reversazo, del tradicional reversazo aquí, en la calle de las ferreterías. Pues aquí lo como pueden darse cuenta, ve aquí ya la 595 la tratan de correr, porque pues la vía está un poquito congestionada y pues mire, aquí la pueden ver, va para allá, para esa bodega, para la bodega del portón pequeño, la 194. Va a ser el ingreso allá, a la bodega. Ya son dos portones. El primero que ustedes ven ahí, pues en la puerta, es un poco, pues comparativamente con la del fondo, es ancha. Pero si ya vamos al fondo, tiene que ingresar casi la mitad del tráiler para que ya empiecen los ingenieros de descarga a bajar su carga, a bajar el cemento. Entonces, observen bien cada detalle. Comenten, comenten. Dígame de qué parte de Colombia están mirando este video. Esperamos que me lo hagan saber en sus comentarios, pues mire, aquí hay vehículos que impiden una angulación correcta para el ingreso, pero bueno, yo sé que para los profesionales del volante son situaciones cotidianas. Aquí tenemos la 194, placa de Duitama. Un saludo para toda la gente de Duitama, para todos los que vieran este video. Espero que me digan desde qué parte del mundo, mira, están haciendo este video. Mira, ya tenemos la bodega, dos portones, como pueden darse cuenta. Aquí ya empezó su faena, la 194. Vea qué bonito, cómo está esto. Ya la temperatura empieza a subir. Estamos sobre los 30 grados según el termómetro que me regaló mi tío Valipio el día de mi primera comunión. Y ya un pequeño trancón que se teje acá. Pues vamos a ver, quiero grabarle desde otro ángulo, pero el sol pues en estos momentos no me está colaborando, porque pues se me daría un contraluz y la idea es que les quede un bonito video. Entonces vamos a cambiar de ángulo. Vamos a ver. Un poquito, pero me disculpan el contraluz, pero no tenemos otra alternativa. Vamos por este lado. Eso, para el que sabe, sabe, como decía mi tío Anacleto, el que sabe, sabe, no es lo mismo que el que está aprendiendo. Y ya tenemos la 194. Observen que hay un vehículo aquí que impide una correcta angulación, ¿no? Entonces, vamos a pasarnos por este lado, porque está un poquito difícil. A veces pues no hay colaboración de parte de los otros colegas, entonces pues quedan atascados aquí en medio de la congestión. Aquí tenemos la 194 en Tarima, aquí en la capital divina. Y ve, aquí tenemos un joven ingeniero, este es de la nueva generación, de este relevo generacional que se da en todas las profesiones, ¿no? A mí me gusta cuando veo a alguien que pues que está iniciando labores en la profesión, independiente del oficio que sea, porque eso indica que la tradición continúa, que el oficio sigue. Observen este ángulo, amigos, comenten, díganme de qué parte del mundo están observando este video, háganmelo saber en sus comentarios. Mira, y se dificultó un poco, porque si este ángulo corriera, todo sería más fácil, pero bueno, así es la vida. A veces hay colaboración, a veces no, pero entonces, y ya vemos. Pero eso es, esos son los conductores aquí en Colombia. Así toca, así señores. Comenten en qué país, en sus países así. A la hora de hacer un ingreso, si se briega, si las bodegas son amplias, si las vías son despejadas. Espero lo leo a todos los comentarios. Después del amigo que estamos transmitiendo aquí desde la capital del Huila. Bueno, parece que el conductor llegó ahí. Ahí ya llegó el conductor y se enojó todavía el conductor. Entonces, qué cosas, ¿no? Son situaciones que no deberían... Son 20 contra 1. No deberían presentarse estas situaciones, amigos. No quiere todavía, no quiere. Qué cosas, ¿no? Tiene toda la razón, pues que es mejor colaborarse, que haya entre colegas, que haya compañerismo, ¿no? Porque quién mejor ha entendido que un conductor. Un conductor puede entender esa parte, ¿no? Porque pues, no estoy aquí para juzgar a nadie, pero pues son las situaciones que se presentan aquí. Espero que me digan, a ver, ¿qué opinan de esta situación? Ustedes que son conductores, los que miran esto, ¿qué harían ustedes en esta situación? ¿Ustedes le colaborarían? Esta puede ser la pregunta, ¿le colaborarían a un colega? Como en el caso de esto, corriendo la turbo, ¿o la dejarían ahí, sabiendo que está bregando? Y sigue bravo el señor, ¿qué cosa, no? Bueno, de pronto por ser joven, porque cuando se es joven, pues por lo general suceden estas situaciones. Aquí tenemos la 194, ¿verdad? Va bravo el muchacho, porque
Le dijeron que colaborara corriendo el carro. Entonces, pues mire. Aquí ya vemos la 194. En la capital de Huila. Recuerden que aquí hay dos portones. Mire, este es el más fácil. Al fondo van a encontrar uno que es más angosto, que es donde tiene que ingresar aproximadamente un 15, un 20% de la cola del trailer. Mire, observen ahí al fondo. Lo pueden darse cuenta, ¿no? Que es muy preciso. Este está más preciso en cuanto a altura en los laterales. Mire la precisión. Y tiene que ingresar hasta allá. El más fácil es este. Este es el más fácil. Y el más difícil es el del fondo. Entonces aquí lo pueden ver, amigos, vean. Pero esto ustedes, los profesionales del volante, no se van. Miren por acá y miren por acá. Es una precisión. Miren, observen allá. Si ven que es más difícil este que el primero que encuentran. Entonces, pues amigos, háganmelo saber en sus comentarios. ¿Cómo lo harían ustedes? Eso es aquí en la capital del Huila. Neiva, Huila, Colombia, América del Sur, para aquellos que están mirando desde muy lejos estos videos y no se ubican geográficamente, pues estamos acá en Sudamérica. Entonces miren, observen, amigos, comenten este reversazo de 1 a 10, califiquen a su compañero y qué opinan de la situación que se presentó allá. El colega, el conductor de la turbo, que no quería, pues, se no, correr la turbo, ¿no? No sé, ¿no? Pues eso es como de sentido común, de lógica. Observen, ah, miren. Ahora sí. Si ven que lo más difícil es esta parte de acá, ¿no? Acá es lo más difícil, señores. Bueno, porque el portón, el primer portón, pues es pequeño, es como un poco preciso, pero este es aún más, vea. Entonces, miren, recuerdo que en los primeros videos yo no comentaba sino la primera parte, entonces, a decir verdad, pues, el tiempo se debería medir ingresando acá. Ahora sí ya parece que llegó al punto ideal. Bueno, amigos, pues espero que les haya gustado este video, espero que se suscriban a mi canal en YouTube y que me lo hagan saber a través de sus comentarios, que me digan cómo les pareció este reversazo, cómo lo vieron. Entonces, pues eso es aquí, en la ciudad de Neiva, vea. Qué bonita, ya empieza la temperatura a subir, vea, ya está. En este momento son las 8:11 de la mañana y la temperatura sigue subiendo. Tenemos 35 grados, perdón, según el termómetro que me regaló mi tío Valito, mira. Este es el portón, podría ser el portón grande, ¿no? Y el del fondo es el portón pequeño. Bueno, amigos, espero que se suscriban a mi canal, denle esa manita arriba. Recuerden que quien les habló fue el fotógrafo Álvaro Camacho, miembro de la Sociedad Colombiana de Conversadores de Colombia, miembro activo y egresado de la hermosa Universidad de Tucumán, allá en el bello municipio de Timaraguila. Felicidades, amigos, y hasta un próximo video. Chao, chao.